Sí, pues es que ya son las 10 y 11. A ver, aquí la 1, ¿cuál marcaste? La C, ¿no? Imagino. La C. Lo más probable es que si alguien se equivocó, haya marcado la D. Lo más probable, ¿no? Si alguien se equivocó, de repente marcaste la D, porque la A difícil, ¿no? La A difícil, porque dice al parecer, es tu punto de vista, esa sería expresiva. Muy bien. A ver, confirmen, por favor. ¿Qué tal la pregunta 1? María Antonella. ¿Qué tal la pregunta 1? Fácil, ¿no? No, no hubo error, no, no hubo error, no hubo error, no hubo margen de error. Ah, ya. Porque esto es informativo, nada más, porque no hay descripción, no hay análisis, ¿verdad? Muy bien, tómale foto, pregunta 2. Problema, y lo hacemos. Muy bien, bueno, les estoy informando. Este es obviamente exclamativo, perdón, expresivo, expresivo, y este es apelativo. Sería la C. Stephanie Nicole, muy bien. Hasta ahí, perfecto, no tómenle foto. De todas maneras, tómenle foto. Si es que tus fotos salieron mal, ¿no? Para continuar. Ah, se dice cuentas claras, amistades largas. Cuentas, y yo como dije, cuentas claras, amistades largas, ¿no? Claro, yo como dije. ¿Y cómo es? Sí, ¿no? Cuentas claras, amistades largas. Así, ese es el dicho. Claro, amistades duraderas. Ah, ya. Deudas pagadas, amistades duraderas. Bueno, parecido, ¿no? Ya, está bien. Yo he parafraseado, pues ya. A ver, la número 3. La número 3. Mire, aquí una consulta, Adrián. Una consulta, Adrián. En la práctica de ustedes, ¿hubo este cambio? ¿Decía provocar o decía expresar? ¿Alguien que me confirme, por favor? ¿Alguien que me confirme? Porque yo esa parte no podría saberla. Sí, entonces ahí está el detalle. Porque dice expresar, obviamente era expresiva y por ende sería emisor, ¿verdad? Pero hubo una corrección, aún mea culpa, porque esto es un poema y hacer un poema es función poética y por tanto se asocia con el mensaje. Y la clave sería la de. ¿Sí? Cosas que pasan, pues, ¿no? Cosas que pasan. Sí. Porque acá decía expresiva, o me equivoco, Lucía, decía expresar, ¿no? Expresar. Entonces, si dice expresar, entonces la respuesta es literal, pues, ¿no? Es directa, perdón, directa. O sea, expresar, expresiva, por ende, emisor. Pero al ser un mensaje, lo correcto era provocar sentimientos, ¿no? En sus receptores. Es provocar. Cosas que pasan, ¿no? Pero ya, bueno, por eso tómenle foto a toda la diapositiva. Muy bien. Cosas que pasan, no se molestan, ¿no? No se molestan, ¿no? A ver, este sí es tremendo texto y la clave, oye, una vez vino una pregunta así, ¿ah? ¿Eh? No, pero era otro planeta que yo recuerde. Para que sea informativa, referencial, denotativa o la C, O la C nada más, ¿no? Con cualquiera de sus nombres. Pregunta del millón, Lucía. Lice, ¿ya se aprendieron todos los nombres distintos que tienen cada función? ¿Ya se aprendieron? No, oh, pero yo, qué lindo, Adrián. No, ya, ¿y cuándo, hijito? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya, tiene que aprendérselo. Ya, no se ponga triste, ya. El fin de semana, ¿ya? El fin de semana. Estoy en eso. Eso es mejor, ve. Que me digas, no, que me digas, estoy en proceso. Qué bonito, ¿no? Estoy en proceso, poco a poco. Ya, siguiente. Siguiente. Ah, acá dice la que no hay error, ¿no? Acá hay dequeísmo, acá debe ser pateó y acá debe ser había, el verbo impersonal. La clave es la C, ¿verdad? Sí, la clave es la C. Ya está. Muy bien. Estamos bien hasta ahí, tómale foto. Estamos bien hasta ahí, ¿no? No hay problema, ¿ves? Estamos bien hasta ahí, vamos a continuar. Tómenle foto, no se me atrasen, por favor. No se me atrasen. Continuamos acá. Ya está el. ¿No? Ya está. Ahora las 6.
Ya, bueno, aquí hubo un error de concordancia, ¿no? No hubo gran cambio, decía redactado, debe ser redactada nada más. Muy bien. ¿Cuál es estándar? ¿Cuál es estándar? Estándar es el correcto, el que no tiene errores ortográficos, ¿no? Por lo tanto, a ver, Nayeli dice la última, y es cierto, prescribir, recetar un medicamento. Ya está. Pero bueno, tomarle foto de la resolución para que veas dónde, por dónde iba el error. En la B, por ejemplo, el error es la imprecisión. Imprecisión es cuando, ¿te acuerdas? En verbal te enseñan pobreza léxica, usamos mucho el verbo tener, el verbo hacer para todo. Haz tu tarea, haz la comida, haz tu cama, haz hacer, tener, poner, ya, igual. Dice, no está, es no goza de buena salud. Imprecisión, ¿no? Entonces no es imprecisión, entonces ya no es estándar, ¿eh? Porque has cometido un error. Claro, y este es el adverbio es invariable. No puede decirse medios indignados. En la siguiente, tomé la foto. Acá te salió, ¿cuál te salió, Edson? La B. A ver, el Elixir tiene seis grafemas o seis letras, pero acá la letra o grafema X suena acá S, sería 7. Está bien. No, pues acá la X no suena acá S, pues entonces auxilio, ahí sí suena a S nada más, y sería 7-7, ¿no? Está bien. Está bien, está bien, está bien. No ha habido margen de error hasta ahora, todo bien, ¿no? Todo bien. Todo bien. Siguiente, siguiente. Y prometo ya no. Hoy día sí acabo la práctica de hoy y ya vamos a ser bien resumidos, ¿ya? Bien resumidos. Tómale foto. También estaba sencillo, ¿no? Aquí la clave, no sé si estás de acuerdo, Diego. ¿O estás ahí? Diego, ¿estás ahí? Sebastián, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Yo me doy cuenta que algunos me saludan y después ya ahí queda, ¿no? Es como mis compañeros. Yo tenía compañeros de universidad que eran así, oye. Pasaban lista y después se iban. O sea, aquí la clave es entender la pregunta, ¿verdad? Una letra, un grafema, representa el fonema K. Una sola letra, el fonema K. La 1, exceder. Acá el grafema X representa la K. Y en la 5, el grafema C representa la K. Se cumple. Está bien, está bien. El tiempo de receso se te pasó. Ya no hay problema. ¿Ves, ves, ves, ves? Aquí estoy. Muy bien. Muy bien. ¿Sí se entendió la pregunta? Esta pregunta, sí, ¿no? Muy bien. Vamos a la 9. Ah, ya. Ya. Aquí también debió ser común, nada más. Confirma este, Lucía, ya que tú estás ahí. ¿En el material decía común y distinto? Ah, sí, ya, confirma. Lo que pasa es que, ¿qué tienen en común? Que si tú ves acá, primero fíjate las palabras. Vacancia, la C suena acá, y vagancia. Entonces, la diferencia entre vacancia y vagancia, el par mínimo distintivo es la K y la G. Ahora, la K y la G, perdón, K y G, ¿qué tienen en común? Que son velares. ¿Y qué tienen en común? Que son oclusivos. Debió ser común nada más, para que sea el lugar y el modo. Y la clave sería Alianza Lima Corazón. Comunes debía ser. Sí decía comunes. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Sí, acá también debió ser un change, un cambio. Un cambio. Porque si no. Claro, la 4 no puede ser porque dice la sonoridad de ambos. Y no, pues, recuerda la mnemotecnia: su jefe choca zapato. La K es sordo. El sonido K es sordo. El sonido de la G es sonoro. Ambos no suenan. O sea, la sonoridad de ambos no. Uno es sonoro, pero el otro es sordo. Oye, ¿tú te acuerdas, hablando de esto de fonema, fonología? ¿Este de acá se acuerdan qué era? Los mareos o síntomas. Síntomas. Los síntomas, ¿se acuerdan? Los síntomas. Indicio es el nombre genérico. ¿Ya? Indicio es el nombre genérico. Lucía, Sebastián. El nombre genérico, pero un nombre más específico, cuando es orgánico, son síntomas. Las náuseas son síntomas. Muy bien, por ejemplo, cuando te suena el estómago, es síntoma de que tienes hambre, ¿no?
Muy bien. El plano del primer piso de una casa. Bueno, ese debe ser un icono, ¿no? Supongo, porque es el icono debe guardar semejanza con el, no así como el retrato, así como una foto, un croquis, con el objeto representado, ¿no? Así como en las puertas cuando dice baño, mujeres, hombres, y ves esos dibujos, ¿no? Tú sabes que ese es niño, ese es niña. Íconos, ¿verdad? La imagen de una rata en una protesta. Mira, si fuera la imagen de una rata nomás así a secas, también sería un ícono, porque guarda relación con el objeto representado, la rata. Pero como dice en una protesta, entonces ahí ya tiene un otro significado. Si tiene un significado diferente, evidentemente eso ya se llama símbolo, ¿no? Un símbolo, porque tiene un significado diferente. Es como cuando te dicen, la paloma simboliza la paz. ¿Por qué? ¿Por qué se llama símbolo? Porque ahí paloma ya tiene otro significado, que es paz. ¿Ya? ¿Sí me dejo entender? Solo para recordar, solo para recordar. Y lo último, y esto es lo que sí más viene en admisión, escuche por favor, una palabra, una frase, una oración son signos lingüísticos. Así que la palabra corrupción es un signo lingüístico y la clave era la D. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Perdón, 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 se me pasó. ¿Estamos bien? CDBA, CDBA. Sí estamos bien, ¿no? Confirmen. Todos están en receso todavía, me parece, ¿eh? Nadie me está escribiendo. Tómenle foto. Ay, ya chi, me dice, ya chi, chi, chi. Chi, me dice. Muy bien. Siguiente, ya estamos acabando esta parte. A ver. ¿Te aparece el connotado? ¿El connotado es el real o es un decir? Es un decir. La uno es connotado, ¿no? Porque dicen a todo pulmón. Esto es un decir, o sea, gritaron fuerte, o sea, con toda su vida y fuerza. Si yo lo entiendo de otra forma, esta es la parte, pues, connotada, ¿no? Ahora, si dijera los manifestantes gritaron sus requerimientos, sería denotado, pero a todo pulmón ya está, esta es la parte connotada. La uno es connotada, ¿qué marcaron acá? Claro, uno, dos y cuatro. Cuna de oro, ¿no? También es un decir, no es que la cuna sea de oro. ¿Verdad? Es un decir, sino de buena familia, se habla así, ¿no? Familias burguesas, ¿no? O sea, no naciste en una familia Capuleto, ¿no? Algo así. Pónganse las pilas. ¿Tú no usas pilas? ¿O sí, no, amo? ¿Usas pilas tú? ¿Doble A, triple A? ¿No usas pilas, pues? ¿Qué significa eso? Pónganse las pilas. O sea que, despierten, vamos. Yo sé que estamos cansados, yo sé que estamos. De una clase a otra, de repente queremos media hora de receso, pero vamos, vamos, vamos. Sí, estaba, se entendía. ¿Y esta qué tal? ¿Y esta qué tal, ah? José usó la lengua, falta de situación, porque yo no sé si habla de la lengua del órgano o habla de la lengua del sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse. Claro, o sea, falta de situación. Sobre la situación. Al menos 10 minutos. ¿Sabes qué ocurre, Jimena? Creo que la culpa de los recesos, yo te voy a decir algo, y acá averígame si están de acuerdo conmigo. El incesto es un tema. El incesto es un tema. Entonces, el incesto es un tema. Este sería el hipo y este sería el hipe. ¿Me equivoco o no? Y aquí había parónimos, parecidos. ¿No? Parónimos, parecidos. Y esto sería polisemia. Y la respuesta es la C. No sé. No sé si alguien acá se equivocó. O fáchile. O fáchile. Como una consulta, Katy Cecia. Yo sí hablé de los parónimos, ¿verdad? Tú que eres una chica que nunca, nunca miente. Nunca miente, ¿no, Katy? O ya estoy exagerando. Ah, ya, no, no, no exagero. Ah, ya, no exagero. Muy bien. Ah, ya. ¿Acá qué marcaron? La mayoría piensa que, ¿qué me dijo? Polisemia, porque significa energía, algo así. No, porque esa pila, no es una pila, no tengo ahorita la mano, una pila, y esa es una fuente, no. Y decía, ay, 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 y me acuerdo por qué, bien forzada, me dijeron, esta es una fuente de energía, esto es una fuente de agua. No, pues, eso sí ya vimos, ¿no? No, pues, es una monía absoluta, porque ambos son sustantivos, nada más. Y eso está bien forzado, ¿no? A veces nosotros forzamos las cosas, ¿no te pasa eso? Nunca fuerces, lo que se fuerza no es saludable. Si no te quiere, no te quiere, Lucía. Ya está, no lo fuerces. No lo fuerces. Así es simple. Igual, si no te queda ese pantalón, Greta, no te queda, pues ya no te queda, ya. No lo fuerces.
O ya algún día te quedará, guárdalo ahí. Muy bien, esto sí es polisemia, ¿verdad? Por la posición. Ajá, tiene la forma. Tiene rasgo común. Bueno, si se escriben diferentes, ¿qué será esto? Stephanie, al ojo, homófonas, ¿no? Y las homófonas son un caso de homonimia, ¿no? Este, un cliente de una sede, sustantivo, bancaria, sede, acá sería una homonimia parcial, porque es sustantivo y verbo. ¿Estoy bien o no? Estoy bien, perfecto. Pero como yo no postulo, la idea es que ustedes me digan si estoy bien y ustedes continúen, pues. Si no, parece que yo solita lo estoy haciendo. ¿Verdad? ¿Está bien o no? Aquí hubo un cambio, porque está de rojo. Acá hubo un cambio. Confirmen, en tu material, ustedes que lo tienen ahorita, ¿decía otra cosa? Creo que decía propia. Y ahí sí hubo un error. Lexical nomás es, porque recuerda que los gramaticales son los antónimos que se forman con prefijos. Ah, decía recíproco, eso sí era un error, porque recíproco era abuelo, nieto, ¿te acuerdas? Madre, hijo, profesor, alumno, médico, paciente. ¿Te acuerdas? Ahí sí hubo un cambio. Pero bueno, pues cositas que pasan. Y tu cajita de claves, ya está. Y hoy día hacemos ortografía dos temas. Ortografía dos temas. Muy bien. Dos temas, ya está. Vamos a hacer dos temas. Sí, pues decía una cosa, ¿no? Cosas que pasan. Y esto lo hacemos en 40 minutos máximo, lo prometo. Lo prometo. Lo prometo. Muy bien, vamos a empezar. Necesito que estén atentos, que todos participen. Que todos participen, principalmente. Participen. Ya está. Esos son los temas, ¿ya? Sílaba ya y tildación. Sílaba y tildación. Vamos a usar acá. A ver. Bueno, creo que me pasé. Acá. Miren esto. Listo, empezamos. Necesito que te aprendas estas dos preguntas con estas dos respuestas. ¿Ya? Yo te voy a preguntar, ¿para qué silabiamos? ¿Para qué silabiamos? Y tú vas a responder, para hallar la sílaba tónica. ¿Sí? Para hallar la sílaba tónica. ¿Está? A ver, vamos a hacer el ejercicio. Empezamos. Nayeli, ¿para qué silabiamos? Nayeli, ¿para qué silabiamos? Todos pueden escribir, por favor. Pero principalmente Nayeli, ¿no? La que está siendo evaluada. Gracias, Jimena. ¿Para qué silabiamos? Para hallar la sílaba tónica. Muy bien. Ya está, para hallar la sílaba tónica. Muy bien, para hallar la sílaba tónica. Muy bien. Segunda pregunta, por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Escuchen. La segunda pregunta va a ser, ¿y para qué hallamos la sílaba tónica? ¿Y para qué hallamos la sílaba tónica? Y tu respuesta va a ser, para clasificar las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y para hacerlo más rápido, lo voy a poner con iniciales, en ajes. Para clasificar las palabras en ajes. Muy bien. Y lo voy a mandar al chat. Yasmín, ¿me has mandado tu número de cuenta? ¿Qué me has mandado? ¿Me has mandado un número de cuenta, Yasmín? Por favor, si me mandas un número de cuenta, mándame también tu clave, por favor. Muy bien, voy a mandar al grupo las dos respuestas. Las dos respuestas. Muy bien. Ya está, de nuevo. ¿Para qué sílaba hallamos? Para hallar la sílaba tónica. ¿Y para qué hay una sílaba tónica? Para clasificar las palabras en ajes. O sea, agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Pausa. ¿Se entendió? No quiero que te distraigas, Adrián, Isabel. ¿Se entendió? Dayana. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿te lo puedes aprender al derecho y al revés? ¿A qué me refiero? Te voy contando. Todas las preguntas van a ser parecidas a esas. Dense cuenta, pero obviamente de diferentes formas te pueden preguntar. De diferentes formas te pueden preguntar. Muy bien. Por ejemplo, empezamos. Yo solita, miren, ¿eh? Yo primera. A ver, alguien me pregunta, a mí. Ana. Ana, ¿cómo sé que esta palabra es grave? ¿Cómo sé que esta palabra es grave? Mira mi respuesta. ¿Cómo sé que esta palabra es grave? Por su sílaba tónica. ¿Y cómo sé cuál es la sílaba tónica? Porque la he silabiado. ¿Han visto cómo he respondido, pero de adelante para atrás? Confirmen, por favor. Confirmen, por favor. ¿Se dieron cuenta? Pero sí se dieron cuenta, ¿no? Ajá, al revés.
Pero hay que estar preparado. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos, ustedes no, ¿ya? Pero hay muchos alumnos que les gusta meter floro. Tú eres así, Gianfranco, te gusta florear, decir lo que se te venga a la mente. ¿No? No, ¿no? No, ¿no? A ver, ahora ustedes, empezamos. Lucía, ¿cómo sé que esta palabra es aguda, sutil? A ver, ¿cómo sé que, por qué dices que sutil es aguda? Ah, gracias, por la sílaba tónica. ¿Y cómo sé que esta es la sílaba tónica y no esta? Lucía, ¿y cómo sé que esta es la sílaba tónica y no esta? Porque la he silabiado, perfecto. Muy bien, Lucía. Pling, tu estrellita en la frente. Pling, ya está. Ya lo hiciste. Muy bien. Sencillo, sencillo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo saber? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? ¿Y después qué debo saber? La sílaba tónica. ¿Y después qué debo, y después, y a partir de eso qué debo saber? Si es aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. ¡Ajes! ¿Se entendió? ¿Se entendió? Confirme, por favor. Listo, ya está. Entonces empezamos. Recuerde, por favor, que nosotros, escuchen cómo le digo, nosotros hablamos sílabas. Hablamos sílabas, pero no hablamos silabiando. No hablamos silabiando, pero sí hablamos sílabas, pero no hablamos silabiando. No decimos ahora, no, nos encontramos, no, ¿verdad? O sea, hablamos sílabas, pero no hablamos silabiando. ¿Se entiende la diferencia? Confirme, por favor, ¿cómo lo digo? Confirme, perfecto. Y recuerda que la sílaba es la mínima pronunciación. Es la mínima pronunciación. Ahora, en esta parte de la clase, en esta parte de la clase, nos van a pedir las secuencias vocálicas. ¿Qué son las secuencias vocálicas? Es cuando tú encuentras dos o tres vocales juntas en una palabra. Repito, dos o tres. En español no puede haber cuatro, cinco, seis vocales juntas en una palabra, ¿no? Porque no existen los pentatongos, no existe eso. Son dos o tres vocales juntas en una palabra, nada más. ¿Correcto? Dos o tres vocales juntas, nada más. Muy bien, pero por favor, para que tú cuentes las vocales, deben sonar. Es lo primero que te digo. Para que tú cuentes las vocales, deben sonar. Eso sí, por favor, es lo primero que les hago recordar. Empezamos. Muy bien, a ver si entendieron lo que digo. Esta palabra, ¿tiene secuencia vocálica? No la voy a pronunciar. No la voy a pronunciar. ¿Tiene secuencia vocálica? ¿Tiene secuencia vocálica? Sí, muy bien, Dayana, sí tiene. ¿Cuál es? Uy, oye. Uy, oye. Muy bien, Dayana. Muy bien, Angélica. Ya, lo mando al grupo. Y ya está. Y, porque la U no suena. Ya está, ya se entendió. Solo se cuentan las vocales cuando suenen. Cuando suenen. La U no sonaba, perfecto, pero la I, la E sí. Por lo tanto, hay dos vocales juntas. Dos vocales juntas, tres vocales juntas. ¿Se entendió? A ver, Rodito, tiene que ver un nombre acá. Acá voy a hacer la pregunta del millón. Rodil, ¿entendió? Rodil, Lisandro. Perfecto, ya está. La última, para ti. No te molesto, ¿ah? ¿Eh? No te molesto. No se molesten. Para ti. Esta palabra, ¿tiene secuencia vocálica? No la voy a pronunciar, porque si la pronuncio vas a escuchar. ¿Ahora qué me dices? Ahora sí, listo, ya está. ¿Ven? ¿Ya ves, Rodil? Uno puede fallar una vez. No, pero ya, uno va aprendiendo, uno va recordando, sí tiene. ¿Cuál es la secuencia? No, no es de tres vocales, es de dos. ¿Pero cuál es? ¿Uy o io? Io, muy bien, porque de uno suena, ya está. Es una secuencia vocálica de dos. Perfecto, ya está. ¿Ya entenderán? Muy bien, y volvemos al punto. Escúchame, escúchame. Cuando las dos o tres vocales se encuentren en la misma sílaba, eso se llaman diptongos y triptongos. Diptongos y triptongos. Muy bien, primero que salgan los efectos. Ya, miren, diptongos y triptongos. Dos o tres vocales en la misma sílaba. Diptongos y triptongos. Muy bien. Ahora, antes que empezar, esto significa vocal abierta, vocal cerrada. Las abiertas son A, E, O y las cerradas son I, U. Muy bien. Entonces, cerrada, abierta, abierta, cerrada, diptongos. Y si son cerradas distintas, I, U, I, también diptongo. ¿Ya? También diptongo. Ahora, el triptongo tiene una sola fórmula.
Una sola fórmula, por favor, mire, cerrada, abierta, cerrada. Ahora, apunten esto, Nayeli, Katy, Caterine, Katy, está bien, ¿no, Katy? Apunten esto, para que las dos o tres vocales vayan en la misma sílaba, la fuerza de voz debe estar en la vocal abierta. Siempre, debe estar en la vocal abierta. ¿Muy bien? Cuando la fuerza de voz está en la vocal abierta, jala la otra vocal a la misma sílaba y se forman los diptongos y los triptongos. ¿Bien? Y por último, esto que voy a decir ahorita, necesito que te lo aprendas, no para el examen de admisión. David, apréndetelo para la vida. ¿Puedes aprenderte eso para la vida? Escucha. Iu, ui, nunca se separan, porque es diptongo. Iu, ui, nunca se separan, porque es diptongo. ¿Te lo puedes aprender, David? David, ¿te lo puedes aprender? Todos dicen sí. David también dice sí, ya está. Ya está. Correcto. Por favor, nunca se separa. ¿Por qué diptongo? Nunca se separa. Iu, ui. Nunca, nunca, nunca separes. Nunca, 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 nunca. Pero me late que sabiendo, lo vas a hacer. Me late, no sé por qué me late. Pero vamos a intentar lo que no. Intentar lo que no. Ahora, cuando uno estaba en el colegio, en segundo grado, 7 años de edad, nos enseñaron a silabiar con palmadas, así. Que no estaba mal, estaba bien. ¿Ya? Ahora, el problema es que cuando tú estabas chiquita, chiquito, te enseñaban con palmadas, así, pero no te enseñaron, jamás te enseñaron palabras con diptongos o con triptongos, porque no sale. Por ejemplo, si me dan la palabra distribuido y yo soy una niña y lo hago con palmadas, sería así. Distribuido. Escucha, por favor. Y según mis palmadas, ¿cuántas sílabas hay? Según mis palmadas, has estado atento, ¿verdad? ¿Cuántas sílabas hay? Ahí, ¿viste? Hay 5. Y no hay 5, hay 4, porque es diptongo y no se separa. ¿Ya ves? Correcto. Ahora, otro clásico error. Pero primero lo voy a mandar al chat. No, lo voy a mandar al chat, porque lo tengas. Los diptongos y los triptongos, por favor, porque este es un clásico error que siempre me preguntan los alumnos, siempre me preguntan los alumnos. ¿Bien? Y es esto. Pero el problema no es de ellos. El problema es de cómo le han enseñado en el colegio. Dígame si me equivoco con esto, ¿eh? Dígame si alguien ha pasado por esto y esto te ha confundido. Y esta fue la razón por la cual hasta ahora haces preguntas como esta. Escuchen. Ana, ¿y cuándo la O lleva tilde? Y yo con tilde. Y yo sin tilde. Y E con tilde. Y E sin tilde. ¿Cuándo la I y la O lleva la O con tilde? Ese tipo de preguntas. Dime si nunca haces ese tipo así parecido de preguntas. A mí sí me han hecho un montón de veces los alumnos, ¿eh? Ya, ahora, ¿sabes por qué los alumnos preguntan así? Porque cuando le han enseñado el diptongo, en vez de enseñarles las fórmulas así nada más y punto, les han hecho esto, mira, y esto es maldad, Greta, escucha. Cerrada abierta, y les han dado todas las combinaciones. Le han puesto IA, IE, IO, UA, UE, UO. Y después les han puesto IA, A con tilde. No, IE, E con tilde. Y así sucesivamente. Y al final te han puesto como 50 mil millones de combinaciones. Y eso te confunde. Confirmen si alguien acá, porque ahorita, ojo, no voy a decir quién es, pero ya van 3 que me están preguntando, ¿y cuándo se tildan? ¿Ha visto? Pero esa pregunta que tú me haces ahorita, no voy a decir quién, son 3, van 3 que me han preguntado. Yo sé que los 3 es porque así les han enseñado. Confírmame nomás, para que veas que tú eres víctima. Tú eres víctima. Tú eres víctima. Y tu pregunta tampoco es porque tú seas... No. Confirma eso. Confirmo, dice, ya está, confirmo, ¿ya ven? Confirmo. Por favor, no. Voy a mandar algo al chat. Y esto memorícelo. Los diptongos y los triptongos no se tildan. No se tilda. ¿Qué significa? Que si tú ves canción con tilde, yo te pregunto, Adrián, yo he tildado canción, ¿por qué diptongo? ¿O por qué es aguda? Y acaba en N. Muy bien, exacto. Igualmente, averigüéis, es triptongo. Eso, yo tildé averigüéis, ¿por qué es triptongo? Edson,
No, ¿ves? Porque es aguda, muy bien, Lice. Porque es aguda y acaba en S. Porque los diptongos y los triptongos no se tildan. ¿Se entiende cómo lo estoy explicando? Por favor, confirmen. Alguien que confirme. ¿Cómo vamos? Ya, ahora, un consejo, un consejo. Olvídate eso de IO con tilde, IE con, sin tilde, porque eso te va a marear y por las puras. Solamente aprende las fórmulas. Nada más. Los diptongos y los triptongos no llevan tilde. Muy bien. Y por favor, miren un ratito. Y el yato simple tampoco. El yato simple tampoco. Ahora, la diferencia del diptongo con el yato es diptongo junto, yato separado. Diptongo, yato. Diptongo, yato. Muy bien. Ahora, si yo tengo dos abiertas, las tengo que separar siempre. Las abiertas, para recordar, son A, E, O. Y siempre se deben separar. ¿Correcto? Entonces sería co, e, ta, ne, o. Porque acá se separa. Si acá se separa y acá se separa, ¿cuántas sílabas tiene esta palabra, Isabel? Gianfranco. A ver. Pronuncia y apóyate. Yo hago esto, ¿eh? Y no te hace menos. Yo espero que alguien esté así ahorita como yo. Co, e, ta, ne, o. Y me diga cinco, así con la seguridad que te da tu mano, ¿no? Cinco. Muy bien. ¿Por qué cinco? Porque acá es abierta, abierta, yato simple. Abierta, abierta, yato simple. Se separa. O sea, co, e, ta, ne, o. Coetáneo. Seguro por mis deditos. Ahorita ves con tus deditos, seguro. Seguro. Ya está. Muy bien. Y si las cerradas son iguales, o sea, y también se separa, por yato simple. Muy bien. Y repito, los diptongos, los triptongos y los yatos simples no llevan tilde. No llevan tilde. A ver si ya entendieron lo que digo. Entonces, Greta, ¿por qué caótico tiene tilde? ¿Por qué yato simple? ¿Qué me dices, Greta? Ah, no, Gianfranco dice, no, anda, no, porque los hiatus no, simples no llevan tilde. Caótico lleva tilde porque es una palabra esdrújula. Ah, gracias, gracias. Cierto. Muy bien. Ahora, el único, o la única, mejor dicho, secuencia que sí tiene tilde incluida y es un acento especial, muy bien, es el hiato acentual. Cuando la I y la U están con una abierta y tienen la fuerza de voz, se tilda. Eso lo vamos a ver ahorita, se llama la tilde robúrica o disolvente. La tilde robúrica o disolvente. ¿Por qué se llama robúrica o disolvente esta tilde del yato acentual? Porque si yo no tildara la cerrada, habría diptongo. Y la única forma de disolver, soné un presidente, ¿no? La única forma de disolver un diptongo es tildando la vocal cerrada. Si no diría país, y tú dices, mi país, Perú. ¿Así hablas tú? Mi país, Perú. ¿Así hablas tú? Mi país, Perú. No, no, ¿verdad? Ah, y entonces país, baúl. Si tú ves que hay una vocal cerrada y una abierta, o una abierta y una cerrada, pero la fuerza de voz está en la I, está en la U, se tilde y se separa. Se tilde y se separa. ¿Marina está ahí? Confirmen. Miren que ya tengo que darles bastante tiempo y ya resumo mi práctica. Yo ya no vuelvo a hacer lo que me pasó la semana 1. Tengo que avanzar. Chichi, dice, qué lindo. Muy bien. Miren, chicos. Les tengo fe ya, pero sí les pido algo. Nancy, Isabel, Gianfranco, Sebastián, David, escuchen todos, por favor. Solo les pido algo. Antes que me mandes tu separación, tómate tus 5 segundos. Tus 5 segundos. Y demuestra que has escuchado a Ana. Demuestra. La única forma. Ya demuestra que has escuchado a Ana. Separa esta palabra en sílabas. Si no le vas a poner los guiones, por lo menos solo bien separado para que yo note, ¿no? Las sílabas, las sílabas. Si no le vas a poner los guiones, ¿ya? No te obligo a poner los guiones, pero si no le pones, sepáralo bien, 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 bien. Muy bien. Pedí que te tomes tus 10 segundos y ya me mandó alguien, en 3 segundos me mandó, en 3 segundos, no voy a decir quién, alguien me mandó en 3 segundos. Gianfranco, te faltó algo. Ponle esto más y impecable. Muy bien, empezamos. Yangeline. Lucía. Jimena, mándale de nuevo, pero más separado. Está tan junto que no sé. No tengo miedo de decir que está bien o que está mal. Tengo miedo. Mándalo más separado. Oye, la palabra que yo he mandado tiene tilde en la I, ¿no? ¿Por qué tú me mandas sin tilde? Ya, bueno, ya. Sin tilde ahí lo voy a considerar, ¿ya?
Ya lo voy a considerar, pero está con tilde, ¿eh? En la I. Bien, Valeria. Lo mandaste sin tilde, Valeria, pero lo voy a considerar, ¿ya? Ya lo voy a considerar. Lo voy a considerar. Bien, Valeria. Sigan, sigan, sigan. Espera, 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 espera. Espera, espera. Bien, Diego. Bien, Diego. Excelente. Excelente. No, debe ser la máquina también. Y qué linda. Qué bonita. Bien, Jimena. Bien, Jimena. Adrián. Joven Adrián. Muy bien, joven Adrián. ¿Ves? Cuando hace caso a Ana, ¿ves? Cuando hace caso a Ana, cuando está atento a Ana, ¿ves? Claro. Porque muchos me dicen, ¿entendieron? Sí, fácil me ponen, fácil, fácil. Mira, el que me pone fácil, mira lo que me manda. Así son. Así son. Ahí, continúen, continúen mandando. Continúen mandando. Mientras yo hago acá. Acá lo voy a hacer. Rapidito, rapidito. A ver, un par más, un par más. A ver, un par más. Y Elizabeth Natalie. Muy bien. Por si acaso, si no te estoy leyendo es porque seguro lo has hecho mal, pues. Dayana, perfecto, Dayana. Pilar Esmeralda, muy bien. Pilar Esmeralda, lo máximo. Uno más y ahí termino, y ya lo hago yo. Uno más. Uno más, por favor. Quiero decir un nombre más, un nombre más. Para continuar, un nombre más, por favor. Por favor. Vamos, uno más que acierte. Por favor. Por favor. Por favor. A ver, ay, 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 esperen, espero no equivocarme y estar viéndolo bien. Luigi, ¿no? Luigi, ¿está bien como lo digo? Luigi Carlin, perfecto. Luigi y José Daniel. Pero como no me están poniendo con guiones, se ve tan junto que da miedo, ¿ah? ¿Eh? Espero yo estar viendo bien y de repente te digo que está bien y no lo está. ¿Ya? Listo, empezamos. Miren esto, por favor. Ya está, cálmate, ya empezamos. Primero lo primero, todo lo que me mandaron así, se ve a ver, se ve mi cámara, ya no mandé nada, no mandé nada ahorita. Primero fíjense lo que estoy ahí. Se ve lo que he puesto ahí, confirmen, Diego, sí, se ve, ¿no? Ya. Una consulta, todo lo que me han mandado esto, ¿sí o no que el H muda? Por favor, confirmen, ¿sí o no que el H muda? Por favor, miren. Y así la H muda, acá habría abierta, cerrada, cerrada. ¿Está bien o no? Abierta, cerrada, cerrada. Pregunta, ¿esa es la fórmula del triptongo? ¿Esa es la fórmula del triptongo? No. Triptongo es cerrada, abierta, cerrada. No abierta, cerrada, cerrada. Entonces, esto está mal. Para todos los que hicieron esto, se hubieran dado cuenta que si la H muda, acá hay triptongo. Y triptongo no puede haber, porque no cumple la fórmula. ¿Entender hasta ahí? ¿Entender hasta ahí? Confirmen. Perfecto. Chi me dice. Qué bonito, chi. Ahora, y todo lo que me hicieron esto, y todo lo que me hicieron esto, miren por favor, miren la segunda, que fueron varios casos. ¿Se nota? Reu, y así. ¿Se nota? ¿Qué pasó lo que te dije hasta la tumba? ¿Qué dije yo hasta la tumba, Katy? ¿Qué dije yo hasta la tumba, Adrián? Aunque Adrián lo hiciste bien, ¿ah? ¿Eh? Y uy, uy, nunca se separan, ¿cierto? ¿Y por qué los separaban? A ver, ¿por qué? ¿Por qué los separaban? Hay más de 10 alumnos que me han mandado así. La U y la I separados. Si la I nunca se separan. Ah, yo debí empezar por ahí. Entonces, pues, entonces si la I y la U nunca se separan, ahí hay un diptongo. Y la A se separa de la I, porque la I está con tilde. Y la re, no hay nada. Y la clave sería lo que voy a poner al chat. Ya está.
Entonces, en la palabra rehuías hay tres sílabas. Hay un diptongo y un yato acentual, en ese orden. Uy, diptongo. Y ya, yato acentual. ¿Por qué? Porque está separado y la I tiene tilde. Ana, ¿y al inicio qué hay? En la E y la U. No hay nada. No hay secuencia, no hay nada. No hay nada. Solamente hay un diptongo y un yato acentual, en ese orden. ¿Se entendió? Todo lo que acertaron, ¿lo vieron así? Y todo lo que se equivocaron. ¿Por qué te equivocaste si la I y la U nunca se separan? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú lo separaste, ¿sí? Muy bien, pero ya, no se ponga triste. A ver, no se ponga triste, ya se pone triste. Ya se pone triste. Ya empiezan a mandar sus caras tristes, ya me agarran al sentimiento. No hagan esto, por favor. No, ya está, ya empezó ya. Ya empezó, ya empezó. Muy bien. Ya empezó. Ya empezó ya. Miren acá, por favor, porque tengo que avanzar. Tengo que avanzar. Escúchame. ¿Qué son las fronteras? La frontera es esto, lo que tú has mandado. Bueno, algunos sí, el guión. Muy bien. Y la frontera es el margen. O sea, acá la frontera es consonante, consonante. Mira, la L y la C. Y acá es vocal, 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 porque la H muda. Vocal, vocal. Porque la H muda. ¿No? O. ¿Está bien? A ver, miren esto. En una palabra voy a analizarlo. A ver, en esta palabra, inhumano, la frontera es vocal consonante, IN, vocal consonante, UM, vocal consonante, AN. No te pierdas, ¿ah? Miren esto. No se pierdan, vamos a la palabra de acá. No, vocal consonante, consonante, consonante. Consonante, consonante, KXC. XC. Muy bien, vocal, ¿no? Ahí está. Ojo, si tú ves ahí la diapo, la única frontera que no existe en español, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Consonante vocal. Consonante vocal. Muy bien. Ahora, ¿por qué esto estaría mal? Miren, por favor, no se pierdan, no se pierdan. ¿Por qué esto estaría mal? Control C. A ver, ¿por qué esto está mal? ¿Por qué está mal? Vamos a la primera parte. La H es muda, ¿sí o no? La H es muda. Ya, la H es muda. Pe, 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 pe. La H es muda, ¿cierto? Ya, si la H es muda, la primera frontera o el primer guión sería consonante vocal. ¿Cierto o me equivoco? Entonces, la primera frontera sería consonante vocal y no existe en español. Y no existe en español. Por eso. La segunda y tercera frontera está oki, ¿sí o no? Néstor, eso sí está bien. Está oki. El problema está en la primera frontera. Ya lo mando al chat. Ya está. ¿Se entendió? Stephanie, Diego, Diego. Mira que estamos que tenemos que hacerlo. Ya es recordado, masa. Increíble, ¿no? Increíble. Y por último, el primer paso nunca lo puedes saltear. ¿Y cuál es tu primer paso? Tu primer paso es pronuncia, pues. Tú dices deshonesto, escúchate. Tú dices deshonesto, así hablas tú, Diego, así hablas tú, Sebas, deshonesto o deshonesto. Ah, muy bien, muy bien. Ahora, algo más voy a decir y necesito que esto lo aprendas. Así como te aprendiste la I, U, I, nunca se separan, así como te aprendiste que los diptongos y hiatos simples no llevan tilde, y así como ahora te has aprendido que consonante vocal no existe en español. ¿Ya? La frontera consonante vocal no existe en español. Apréndete esta última. Consonante H vocal forman una sílaba si la H no tiene sonido. Muy bien. Consonante H vocal forman una sílaba si la H es muda. Muy bien. Apréndete esto. ¿Ya está? Perfecto. Y eso es lo que se cumple acá. Miren todos, por favor. Consonante H vocal es una sílaba. Nu, i, nu, ma, no. Bien silabiado. Consonante H vocal es una sílaba. Entonces, deshonesto. El único margen de error, es probable, es que alguien diga acá yo. Acá dice yo. Seguimos. ¿Alguien sigue creyendo acá que dice yo? Chi, dice chi, dice chi, chi. No, caramba, no.
No, porque la H es muda. Dice so, deshonesto. ¿Está bien? A ver si ya me entendieron. Ya me entendieron. Por favor, si la vea la palabra anhelar. Anhelar, sinónimo de desear. Muy bien, yo Franco. Bien, Adrián. Lo máximo, ¿eh? Muy bien, te voy a dar las dos opciones. Me parece que te olvidaste la frontera consonante vocal, no existe. Mira lo que has hecho. A ver, no, primero lo primero, son tres sílabas, pronúncialo. Anhelar, anhelar. Son tres, no son dos. ¿Por qué me lo mandan en dos? Son tres. Pero el problema no está en la cantidad de sílabas, que son tres, sino cómo lo está separando. ¿Cuál es el correcto? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál es el correcto? ¿El primero o el segundo? Exacto, el primero es correcto. El primero. ¿Por qué el segundo está mal? Porque el H muda. Si el segundo, el H muda. La frontera, ¿qué sería? Consonante vocal, NE. No te distraigas, por favor. NE. ¿Y NE? ¿Y NE, María de los Ángeles? ¿NE? No existe. Ah, y entonces, ¿por qué me lo separa así? Los que me han mandado separados así. El primero es correcto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Por favor, confirmen. Tienen que poner su parte. Me olvidé. Imagínense. ¿Sabes cuál es el error? Sí, dice, qué lindo. ¿Tú sabes por qué nos confundimos? María, Lice, Greta. ¿Tú sabes por qué nos confundimos? Jimena, Dayana, Diego, Víctor. ¿Saben por qué nos confundimos? Te digo por qué. Yo me pongo en tu lugar para que veas que todo tiene un porqué en esta vida. Porque separamos los prefijos. Como sub es un prefijo, lo separamos. Suboficial. Confirma si no va por ahí tu error. Confirma. Confirma que no es eso. Como pre es un prefijo, separas pre y dices pre-incaico. Así. Confirma, por favor. Ya. Pero ¿cuál es el error? Que estás confundiendo morfemas, porque el prefijo es un morfema, ¿cierto, Gianfranco? Morfología. Estás confundiendo morfemas con sílabas. Estás confundiendo morfemas con sílabas. Que son dos temas diferentes. Una cosa es la mínima pronunciación y otra cosa es el mínimo significado. Sub es un prefijo, es un morfema, ¿no? Un morfema de inferioridad. Así como an, pero yo no voy a decir an alfabeto, pues. No, es analfabeto. ¿Se entendió? Después de hoy ya no. Exacto, es la idea, ¿no? Equivocarnos siempre. Siempre nos vamos a equivocar. Siempre. O sea, no creas que no va a pasar. Olvidarnos, como por ahí me dijo, uy, me olvidé. No, exacto, Adri. Muy bien, así, así es. Equivocarnos va a suceder. Va a suceder. Muy bien. Pero no te olvides todos los tips que estoy dando hasta ahora. ¿Cuántos voy? ¿Alguien está contando? ¿Alguien apunta lo que digo? ¿Alguien acá? ¿Es mi alumno elegido? Es prácticamente no sé, es mi Padawan. No sé si alguien. Bel, ¿has visto la Guerra de las Galaxias? ¿Alguien es mi Padawan acá? No tengo un Padawan, ni siquiera uno. Yo soy tu Yoda. Apuntar debes. Apuntar debes. Si ingresar quieres. Ah, ya. Muy bien. Por ahí me dicen, van como cuatro o cinco. Van como cuatro o cinco. Se ve que están muy atentos. Cuatro o cinco. O sea, correcto. A ver, acá te pide que cuentes diptongos, hiatos, triptongos. A ver, acá habría un hiato acentual, ¿no? Acá hay un hiato acentual, acá hay un diptongo, acá hay un hiato simple, diptongo, diptongo. Sería así, ¿verdad? Habemos el último para pasar aquí. A ver, vamos al último. A ver, ¿cuántos diptongos hay? ¿Cuántos diptongos hay, Dayana? Diptongos, diptongos. Dayana, Dayana, Dayana. Solo diptongos, solo diptongos. Dos,
Dos. Y diptongo y el acá. Dos diptongos, ¿no? También cuento dos. Y hiatos también hay dos, ¿verdad? Eo, ia, simple y acentuado. Hay dos diptongos y hay un hiato simple y un hiato acentuado. En esta palabra no hay nada, pues. Sí, esto no suena vocal, suena consonante. ¿Correcto? Quizá me equivoqué. No, está bien. ¿Ves? Dos diptongos y dos hiatos. Ya está. Ya está. ¿Correcto? Hay que seguir repasando nomás. Muy bien. Empezamos. Recuerden algo, el problema no es con las esdrújulas y sobreesdrújulas, porque todas se tildan, siempre, siempre, siempre. Entonces, a ver, existen esdrújulas con tilde y esdrújulas sin tilde, ¿verdadero o falso? Apunten, fuego, vamos, contesten. Hay esdrújulas con tilde y esdrújulas sin tilde, falso. Todas las esdrújulas llevan tilde, pero sí hay agudas con tilde y agudas sin tilde, graves con tilde y graves sin tilde. Confirmen. Ahí está, ajá, muy bien, Stephanie, por ahí sí va el detalle, ¿no? Por ahí sí va el detalle. Entonces, ¿cuándo las agudas llevan tilde? Cuando acaban en NS vocal. Muy bien. Y las graves, lo contrario, cuando no acaban en NS vocal. Correcto. Ahora, otra parte que puede venirte son las dobles consonantes. Si las agudas acaban en doble consonante, mamú, coñaz, no se tildan. Y las graves, lo contrario, sí. ¿Tú te das cuenta? Yo imagino que sí. Que las graves son lo opuesto a las agudas. ¿Se dieron cuenta de ello? Cuando yo tenía tu edad, Jimena, hace como 40 años, te cuento, yo me aprendí las graves, las llamé, no se rían, ¿eh? Lo digo para compartir, man. Yo las llamé antiagudas. ¿Saben por qué? Para aprenderme una sola regla y darle la contra a Dayana. Para mí es más fácil. Por ejemplo, si yo me acordaba que las agudas se tildan cuando acaban en NS vocal, las antiagudas no se tildan, se acaban en NS vocal. Si las agudas no se tildan cuando acaban en doble consonante, entonces las antiagudas se tildan, porque es lo contrario, cuando acaban en doble consonante. ¿Ah? ¿Se entendió? Eso y escribir, ¿no? Eso y escribir. Y evidentemente, las primeras veces que uno pone tilde, tiene miedo, ¿no? La primera vez que uno pone tilde tiene miedo, hasta que ya le agarras práctica, ¿no? Se hace más rápido. Se hace más rápido. Todo en la vida es así, ¿no? En la práctica. ¿Ya está? Ahora, hay un acento que se llama especial, el robúrico, el que vimos del hiato, ¿te acuerdas? ¿Por qué se llama robúrico disolvente? ¿Qué pasa si yo no tildo la palabra tenía? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué pasaría? A ver, si yo no tildo la palabra tenía. A ver, ¿qué pasaría? A ver, Jimena, a ver, Stephanie, ¿qué me dices? Exacto, sería diptongo. ¿Cómo se disuelve un diptongo? Bien, Valeria, ¿cómo se disuelve un diptongo? ¿Cómo se disuelve? Con la tilde en la I y en la U. Por eso que se llama tilde disolvente, diría tenía, y es tenía. Y mira, acá hay diptongo, acá hay hiato acentuado. ¿Ha visto? Entonces, ¿cuántas sílabas tiene esta palabra? No te confundas, Mireya, no te confundas, Sebas. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Dos, y esta, tres, bien Valeria, excelente Jimena, excelente, excelente, ya está, porque el diptongo es junto, tenía, tenía, y el hiato se separa, tenía, ya está, muy bien. Ahora, hay una regla general, la regla general dice, como todos sabemos, que los monosílabos no llevan tilde, por regla general, la palabra fe, Dios, no llevan tilde, salvo ocho, ocho. El famoso si él te mide, tú sé más. Si él te mide, tú sé más. Ahora, ¿cuándo se tildan estos de acá? Cuando se tildan por un caso especial llamado la homonimia. Y se aplica la llamada tilde diacrítica. Muy bien, la homonimia. ¿Por qué homonimia? Porque hay un sí conjunción y un sí adverbio de afirmación. ¿Cuál se tilda? El adverbio. Muy bien. La famosa homonimia parcial. ¿Te acuerdas? Diferentes categorías. Igualmente, por ejemplo, hay un él pronombre y hay un él artículo. ¿Cuál se tilda? Es de él el libro. Es de él el libro. Escucha el tono. Es de él el libro. El primero porque es pronombre. El segundo es artículo. Se han dado cuenta que independientemente de las categorías, uno saca cuál lleva la tilde por la fuerza de voz. Confirmen, por favor, si no lo digo de vuelta. Es de él el libro. Es de él el libro. Es de él el libro. Se nota, ¿no? Que el primero tiene la fuerza de voz. Sí, ¿ves? Sí. Se nota, ¿no? Pero si no lo llegaras a notar, no lo llegarás a notar, las categorías te ayudan. El pronombre se tilda, el artículo no. Igualmente, tú sabes que hay un C que es
Pronombre, se fue, se murió. Correcto, se vende. Pero hay un ser que es verbo, de ser y saber. Por ejemplo, sé honesto o yo sé la verdad. Y ahí se tilda el verbo. Muy bien, igual, hay un de que es preposición y hay un de que es dar. ¿Cuál se tilda? El de dar. ¿Estamos bien hasta ahí? Y ahora, te voy a contar algo que te va a parecer anecdótico. Hasta alguien me va a decir, Ana, no te creo que eso haya pasado. Créeme. Sí. Escúcheme. Cuando, me acuerdo hace años, un joven me dijo, el de dar se tilda. Sí, joven, ahí aprendí. Entonces, si me dicen, ya di, tildo, él nunca da, tildo, él ya dio, tildo. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso? Sí, es un caso en la vida real. Yo le dije, no, 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 solamente el verbo de en esa forma, no en todas sus conjugaciones. Pregunta, paso la pelota. ¿Ustedes hacían lo mismo? ¿En todas sus conjugaciones le ibas a poner tilde? ¿Dio, di, da también? Adrián dice, no, 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 pues no, no te pases. Pero hay, pues, ¿qué crees que no hay? ¿Crees que no hay? Ahora, miren acá. Los monosílabos no llevan tilde. Ti, fue, fe, no llevan esto. No, ninguno lleva. Ninguno lleva. Correcto. Pero hay un detalle. Y esto que te voy a contar ahorita, ¿me permites contarlo, Dayana? Es que es bueno saber. Lo voy a decir porque es bueno saber por qué los alumnos se equivocan. No se equivocan porque no sepan o están distraídos, sino. ¿Te acuerdas o no? Lo que dije de los profesores que enseñan así. Terrible. ¿Te puedo dar el ejemplo por qué la mayoría tilda la palabra guión? Pues este fue el error. Un alumno me dijo por qué se equivocaba. Y yo me quedé así, wow, nunca lo había visto de esa manera. Entonces, ¿por qué la mayoría tilda guión? Por esto, campeón, tildan, canción, tildan, corazón, tilda. Entonces, guión, tilda, pero acaba en O. Confirmen. Confirmen. ¿Sí o no que por ahí puede ir el error? Eso me dijo un joven, ¿eh? Yo me quedé, me impacté porque dije, tiene razón, corazón se equivocan. Pues campeón, tildo. Entonces, guión, ¿por qué no? Ya, porque hay una diferencia, que campeón, corazón y canción tienen más de una sílaba. En cambio, guión, hay diptongo. Y si hay diptongo, en la I y la O, diptongo es junto. Es una sola sílaba, es una palabra monosilábica y no se tilda. Conclusión, ¿sí o no quedan ganas de tildar? Guión, porque suena fuerte. ¿Sí o no quedan ganas de tildar? Confirma, confirma. ¿Sí o no quedan ganitas? Yo me pongo en el lugar del joven y sí, dan ganitas, ¿sí o no? Y cuando te das ganitas, 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 agárrate la mano y no lo tildes, por más ganitas que tengas. Porque la red ortográfica se respeta. Y los monosílabos no llevan, pues. No llevan, salvo si él te mide tu C+. Hasta el año 2009, ¿hace cuántos años ya? 12. Esto llevaba un tilde por ambigüedad, este acá por ambigüedad. Pero ya lleva hace 12 años que esto ya perdió su tilde. Jamás se tilda, por favor. Así tú lo veas en la tele, solo en cines con tilde, no lo tildes. Igual, la O se tildaba cuando estaba entre números. Es más, yo me acuerdo el nombre, se llamaba tilde diagráfica. Uno o dos, la O con tilde. Ana, pero hasta ahora hay gente que escribe con tilde. Obviamente que sí, sí hay. Pero ¿acaso porque escriben con tilde la O o escriben con tilde la palabra solo? ¿Escriben bien? ¿Y te vas a fiar de ellos? O sea, equivócate tú, ¿no? Equivócate tú porque tú lo consideres, no porque te copias. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, igual mira, estas palabras se tildaban antes por ambigüedad, ya no se tildan. ¿Por qué? Por las reglas generales de acentuación. Estas dos son graves y acaban en vocal, no se tildan. Y este es agude y no acaba ni en N ni en S, entonces tampoco se tilda. Muy bien, no se olviden. Ahora, miren acá por favor, si yo aplico las reglas generales de acentuación en estas palabras, ¿qué, cuál y quién son monosílabos? No deberían tildarse, ¿cierto? Confirmen por favor, Katy y Víctor. Ahora, y estas palabras, ¿cuándo, cuánto, cómo, dónde? Tampoco, porque son graves y acaban en vocal. ¿Cierto o no? Por regla general de acentuación no deberían llevar. ¿Pero alguna vez has visto estas palabras con tilde? Ya. ¿Y las has visto siempre? ¿Siempre o a veces? Ah, muy bien, Adrián. Entonces, si es a veces, entonces no sería un caso general. Porque la regla general me dice siempre.
En campo de reglas especiales, a veces. A veces. Muy bien. Por ejemplo, acá a veces. ¿Ves? Cuando, acá a veces. Acá a veces. Y en el caso de la diacrítica enfática, es cuando hay una pregunta o hay una admiración o una exclamación. ¿Correcto? Muy bien. Por eso que se llaman acentos especiales. Acentos especiales, nada más. ¿Correcto? Miren, ¿qué son palabras simples? No sé, cama, pelota. Muy bien. Así nomás, palabras simples. Miren, te piden solamente tildes generales, el famoso AJES. Y sería Félix Folder, sería dos. ¿Me equivoco? Está bien. A ver acá, ¿cuántos serían? Vamos a avanzar, por favor. ¿Cuántos serían? Dos también, a ver, salió y rima, ¿no? El truán salió rumbo al rima, salió y rima, porque truán es monosílabo, ¿no? Dan ganas de tildar, ¿no? Dan ganas de tildarlo, ¿verdad? Claro, no, porque es diptongo, pues una sola sílaba. Está bien. A ver, acá. Hay que leerlo porque existe el acento libre. Existe práctica, existe practica. ¿Acá qué dice? ¿Práctica o practica? Ah, ten cuidado, ¿ah? ¿Eh? Si dice práctica, lo tildas porque es esdrújula. Sería Meléndez y álgebra, ¿verdad? Meléndez y álgebra, ¿verdad? Sí. Muy bien, se cumple, se cumple. A ver, acá, aquí. A ver, ¿qué dices, Víctor? A ver, Víctor, lúcete. Tildes generales. Dos, ¿no? Dos, carácter divisor. Sí, está bien. Dos. Ya está. A ver, vamos a avanzar acá y vamos a... A ver. A ver, vamos acá. La 10. La 10. Dos, bien. Dos, bien, Katy, bien, Lucía. Bien, Lice. No han. ¿Y cuáles son las dos palabras? Quiero asegurarme que de repente dices dos y me has tildado examen. Examen es grave, acá ven N. Tengo que asegurarme, perdóname, Noan. Muy bien. Te falta una, Angélica. Ajá, muy bien, Noan. Sería sacaré y máxima. Sacaré y máxima, ¿no? Ah, sacaré. ¿Han visto que faltó la tilde que salga? O va a salir ahorita, ¿ves? Faltó. Pero son dos, ¿verdad? Eso no cuenta el error, ¿no? Que faltó una tilde, pero sí lleva. Confirmen, por favor, porque a veces los efectos fallan. Ya, muy bien. A ver la 11, Stephanie. A ver la 11, Stephanie. Ya. Acá parece que va a salirme tres, pero son cuatro. Bonsai, está. Cálido y Rubén, son cuatro. Acá ha habido un error también. Te estaba probando, porque yo sé que ustedes tienen el material con tiempo. ¿Sí o no, Lucía? Stephanie, confirme, lo tienen con tiempo, ¿no? ¿Cierto? Confirme, por favor. Ya sabía. ¿Que no tienen el material en su intranet? ¿No tienen, no lo revisan? Por eso. Ya ves, a veces puede fallar, por eso quería que ustedes lo hagan. Acá no son tres, son cuatro. Rubén también lleva. ¿Ya? A ver, la última. Ponle. Rapidito, por favor, para ir a avanzar la otra parte y acabamos. No te confíes de las claves que ya están ahí. Hazlo tú. Dos, ¿no, Amelia? Muy bien. Y supongo, Amelia, que es llegó y páramo, ¿verdad? Tierra fértil, tierra muerta, tierra infértil. Supongo, ¿no? Ya, solo recordemos esto. Mire, por favor. Miren, ¿qué son palabras complejas? Son las palabras compuestas sin guión, con guión y las que acaban en mente. Eso vendría en emisión. Las compuestas con guión, sin guión, o sea, juntitos, y las que acaban en mente. Son tres tipos de palabras complejas. ¿Ya está? Por ejemplo, acá, cayóse, rióse, mirándolo. Estas son compuestas, porque son verbos con pronombre, pero el verbo en crítico. Habla. ¿Cuántas tildes faltan acá? En palabras complejas. Solo en complejas, no me pongas en todo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuántas serían? Si yo entiendo la pregunta, entonces me apunta a mirándolo. Solamente sería una. Una. Muy bien. A ver, acá te están pidiendo que evalúes solo las complejas, que es esta, uno, y esta, dos. Módulo lleva tilde, ojito, ojo al piojo. Módulo lleva tilde, yo lo sé, pero esta es una palabra simple. Te piden que analices las complejas, nada más. Habla. ¿Cuántas son? Dos, ¿no? Vigésimo séptimo,
Físico-químico. Recuerda que la regla de palabras compuestas sin guión, como esta, la primera palabra pierde todo, acento y tilde, me queda la segunda. Y como es esdrújula, se tilda. Y como es esdrújula, se tilda. Recuerda que las palabras complejas, apunta María, apunta Adrián, las palabras complejas, o sea, estas, se someten a ajes. A ajes. ¿Correcto? ¿Saben qué es ajes, no? Aguda, grave, esdrújula, es eso. Muy bien. Se someten. A ver acá. Estas serían compuestas con guión. Cuando son compuestas con guión, son independientes. Como son independientes, entonces sería ítalo, tilde, teórico, tilde, práctico, tilde, porque los tres son esdrújulas. ¿No? Son esdrújulas. Sería tres. ¿Está bien? A ver. Acá te están pidiendo esta de acá y esta de acá. Casi la pronuncio y te iba a ayudar. Casi la pronuncio. ¿Las dos llevan tilde o solamente una? Una. Perfecto. Solamente una. Habla. ¿Cuál de las dos? Solamente una, pero ¿cuál fue? Juégatela. A veces en el tema de sílaba, que es pronunciación, alguien me dice, Ana, pero si nunca escuchó la palabra, ¿qué hago? Juégatela. Juégatela. Exacto. Esta es esdrújula. Se tilda. Este es grave. Termina en vocal. No se tilda. Es monocromo. Y es polícromo. Solo una. Correcto. Pero así es, pero yo no hago la regla. Así es, pues. La pronunciación es así. Ay, Ana, ya me confundo. Sé que en algunos es polícromo, pero acá es monocromo. Claro, pues así. Es como cuando dices bíceps, tríceps, pero no dices cuádriceps, es cuádriceps. Así ocurre. Así ocurre. A ver, esta acá y esta acá. ¿Las dos llevan tilde? No, vendrá lleva tilde, pero no estamos contando eso. No estamos contando agudas. Estamos contando complejas, no palabras simples. ¿La dos o solamente una? Una, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, Diego, ¿cuál? ¿Pero cuál, pues, Jimena? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Esta de acá? No, pues, porque si yo digo decimosegundo, la primera pierde acento y tilde y la segunda es grave y termina en vocal. Por lo tanto, se queda como está. Esta sí, porque es aguda y acaba en S. ¿Correcto? Sí, ah, ya. No la han considerado, no la han considerado. Ya me di cuenta del error. Vamos al último, a ver. Chu, 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 chu. Ahí. Esta de acá. ¿Te acuerdas la regla de las palabras que acaban en mente? ¿Cuál era la regla de la palabra que acaba de mente? Decía, si la palabra lleva tilde, se mantiene. Nada más. Por ejemplo, si hábil lleva tilde, hábilmente también. Si feliz no lleva tilde, felizmente tampoco lleva tilde. Y ya está. Así era. Por lo tanto, últimamente sí lleva. Muy bien. Sí lleva. A ver, aquí te lo tengo. ¿Cuál de las dos lleva tilde? Arcoíris, claro, boyato, yato acentual. Si no diría arcoíris, no es arcoíris. Voy a ver, que te resalten primero. ¿Cuál de las dos lleva tilde? La segunda, ¿no? Porque este es grave acá en vocal. La segunda, la palabra jurídico, ¿cierto? La palabra jurídico. Ajá. La palabra jurídico. ¿Cuál de estas dos llevan tilde? ¿Cuál de las dos lleva tilde? Exacto, muy bien. Ninguno, ninguno, porque si sagaz no lleva tilde, sagazmente tampoco. Y si respondió a mi grave y termina en vocal, por regla general no lleva. Sería cero, ninguno. Exacto. Muy bien, muy bien. Correcto. Ahora, un momento, por favor. Acá te piden solo yoto acentual. Saúl, país. Serían dos. Serían dos. Ahora, miren esto un ratito. ¿Dónde está la que quiero que ver? Esta. Miren, por favor. Un ratito, ¿cuántas tildes de hiato acentual hay? Tres, ¿verdad? Pero pregunta, ¿cuántos hiatos acentuales hay en esa oración? Yo sé que es otra pregunta, pero te estoy evaluando, por favor. En la cinco, ¿cuántos hiatos acentuales hay en la oración? Y un con tilde. Hiatos acentuales. No, tildes, no confundas, tildes son tres. Veía lleva tilde, Paul lleva tilde y Bahía lleva tilde. Tres tildes de hiato acentual. Pero la pregunta es, ¿y cuántos hiatos acentuales hay? Estás más cerca, Adrián, estás más cerca, pero chequea bien. Nayeli, también estás cerca, Diego, pero chequea bien. Muy bien, Adrián, hay cinco, exacto. ¿Por qué? Porque en la palabra veía hay dos hiatos, EI, yato, IA, yato. Hay dos hiatos. En Paul hay uno, ya van tres, ¿cierto? Y en Bahía hay hiato acentual. E IA, hiato acentual. Hay dos. Entonces serían cinco hiatos acentuales, pero son tres tildes nada más, pues, ¿no? Son tres tildes, eso sí. Y acá se han quinceado, se me olvidó de poner tilde a Paul. Hubo error, ¿no?
Uberón, vemos a la última, a la última. Espera, por favor, de nuevo. ¿Cuántos hiatos acentuales hay? En este caso sí coincide, sí coincide. Sí coincide la cantidad de hiatos con la cantidad de tildes. Sería dos, tranvía y vía. Acá sí coincide. El problema es, y vuelvo a las cinco. ¿Ya aprendiste a contar hiatos acentuales? Hiatos, no he dicho tildes, hiatos. ¿Correcto? Sería ahí, ia, hay dos. En veía también hay dos. Porque ya han venido palabras así en admisión y a veces crees que hay un solo hiato porque le hay una sola tilde. Y es diferente. Muy bien. Te van a pedir en monosílabos, diacrítico. A ver, ¿cuántos de esos llevan tilde? Monosílabos. A ti te lo dio ese manual, mas no te invitará a un té que te prometió. Uno más, ¿no? Un té. El sustantivo infusión. Uno. A ver acá. Acá hay seis que están resaltados. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Este de acá, ¿no? Se cayó sobre él. Él. Sé cuidadoso. Yo sé lo que te digo. Tres, ¿no? Tres. Tres, ¿ya ves? A ver acá. Te han resaltado cuatro monosílabos. ¿Los cuatro llevan tilde diacrítica? Jimena. No, ¿no? Solo uno. ¿Cuál, Jimena? Muy bien, Greta, el primero, para mí. Muy bien, Jimena, muy bien, muy bien, muy bien. Perdón, Greta. Muy bien, a ver, te van a resaltar estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Jimena, ¿cuántos llevan tilde? Diacrítica, porque son monosílabos o son enfáticos. Dos, dos. Más estudias, más estarás. Ajá, los dos más, ¿no? Sí. Jimena. Ya está. Muy bien, acá, ¿cuál lleva? Tilde diacrítica. Diacrítica, recuerda que diacrítica es la de los monosílabos y las enfáticas. Por si acaso, la palabra por qué lleva tilde, sí, el por qué se agudiza acá en vocal, pero no es diacrítica. Hay que apuntar la pregunta, si no, vamos a meter pata. Ajá, la última, ¿por qué miraba el mar? ¿No? La interrogativa. No supo decir por qué miraba el mar. ¿No? La tilde crítica enfática. Exacto. Vamos a la última. A ver, la 10. La 10. Que vivan los compañeros, expresaba solidariamente. Habla. La 10, ¿lleva o no lleva, Amelia? Solamente eso, ¿lleva o no lleva? ¿Qué dices? Que vivan los compañeros. Pero escúcheme, que vivan los compañeros, expresaba solidariamente. Exacto, no lleva, porque es un deseo, los deseos no se tildan, ¿te acuerdas? Los deseos no se tildan. Ahora, una pausa y aquí termino. ¿Has visto la pregunta 9? ¿Qué hubiera pasado si el signo de interrogación terminaba en hermana? Si acá terminaba la pregunta, ¿el dónde lleva tilde o no, Lucía? Léanlo porque yo no lo voy a leer, si yo lo leo meto pata. Atentos, por favor. Exacto, porque si, ¿dónde vives con tu hermana? ¿Dónde vives con tu hermana? ¿Cómo cambia, no? Pero la pregunta dice, ¿dónde vives con tu hermana? ¿Roban frecuentemente? ¿Ya ves? Pregunta, aquí en la 9, ¿te están preguntando dónde vives o te están preguntando si roban? Perfecto, ya se entendió. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el consejo que te doy? El consejo sencillo. El consejo sencillo es que, por favor, no te fíes de los signos. No te fíes de los signos. ¿Ya? No te fíes de los signos. Solo te doy ese consejo. Ana, ¿y signo de interrogación pongo tilde? No, no. Lo que yo te sugiero es que, por favor, leas el enunciado. Y cuando es tilde enfática, dale doble lectura. Doble lectura. Muy bien, a ver un ratito, para que vean que esta vez sí quiero acabarlo. No me va a ganar el tiempo. Segunda práctica, ¿verdad? Ay, perdón. Paso. Ay, esto me un ratito, te voy a tapando.
Muy bien, ¿este es aula qué número, por favor? Alguien que me lo diga, que me haga recordar. Aula, por favor. 55, gracias, Dayana. 55. Están por acá, 55. 55. Ya está. ¿Se activó? Confirmen, por favor. Ya está, ¿no? Sí, ya. Esta práctica está bien fácil, ¿ah? Con fe, Omar, con fe, ¿no, Adrián? Con fe. Cualquier cosa me puede escribir en el chat, yo voy a seguir acá, ¿ya? Pero me callo para no molestar. ¿No sale? ¿Qué dicen? La segunda práctica esa, ¿saben que es la segunda, cierto? Ah, ya. ¿Se puso rojo? ¿Qué pasó? A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Espérense, espérense, por favor.
Ahora sí, a ver. Felicidades a todos. Ya no he podido chatear ahí, ¿no? Pero felicidades por las notas que han sacado. Y si no, vamos a ver los errores pues, que hemos tenido. No, sí vi tu nota, Adrián, como que no, 18 y algo, ¿no? Casi 19. Sí vi, por favor. Ya está, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Ya? Tómenle foto, por favor. Vamos a empezar. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Diptongos y hiatos que presenta. A ver, voy a contar diptongos. Ya, Juan. Diabetes. Presión. Estreñimiento. Continuo. Yo cuento cinco diptongos. No sé si me equivoco. ¿Cuentas cinco diptongos? ¿Nada más? Entonces solamente hay una clave, ¿no? A ver, tómele foto. Claro. Solamente habría una clave, ¿no? La B, porque lo demás no dice, ni siquiera para buscar otra opción. Ya está, tómale foto. ¿Qué tal? No hay problema, estamos en la práctica número 2. Tenemos que ir mejorando, ¿no? Pero a veces nuestro puntaje es bajo porque no leemos bien la pregunta. O porque no estamos tomando en serio las prácticas, pues, ¿no? Que son prácticas para, el nombre lo dice, ¿no? Para practicar, ¿no? Para el examen real, ¿no? El examen de admisión. A ver, siguiente. Pregunta 2. Tómenle foto, por favor. A ver. ¿Cuál está bien separado? ¿Cuál está bien separado? Desahuciado está mal. Subalterno está mal. Y esto ya lo hicimos, está mal. La clave es la C. Exacto. Tómale foto igual, por favor. Y continuamos. Continuamos. Siguiente. Ah, ya. Diosa fue griego, recibió Grecia antigua. Yo cuento seis diptongos. ¿Estoy bien? Entonces sería A o D. ¿Cuál marcaron? A o D, porque seis diptongos hay en la A y en la D. La A. Perfecto. Atenea, Ea, hiato simple, Ia, sabiduría. Y Panteón, Eo, hiato simple, ¿no? Dos vocales abiertas. Está bien. La clave es la A, Alianza Lima. Está bien, ¿no? Siguiente. Siguiente. Todas presentan hiato. Todas presentan hiato. En la última, la D. Ajá, bien, Katy. En la última. Y hago la aclaración mientras toman foto. Dice que todas las palabras presenten hiato. No dice solo hiato. Ya no dice solo hiato. Y hago la aclaración. Por ejemplo, si en vez de la palabra distraeremos, acá estuviera la palabra antigénico, también sería clave, sí o no. Porque antigénico tiene hiato y tiene diptongo, pero tiene hiato. La pregunta no dice solo hiatos. Sí se entiende, ¿verdad? ¿Cómo lo explico? Sí se entiende, ¿verdad? La pregunta dice hiatos, no solo hiatos, por si acaso. Siguiente. Mira, alguien me preguntó ayer, ¿todos tienen triptongo? Sí, todas tienen triptongo, pero la pregunta era triptongos en plural, o sea, más de uno, y la clave es la C. ¿Ves? No puede haber cuatro claves. Ayer un joven me decía, pero todos tienen triptongo, claro. Pero triptongo, sí, pero triptongos, no. ¿Verdad? Huayno y Paraguay. La Y o Y suena a vocal. Siguiente.
En ese orden, dice, respectivamente, simple y acentual, ¿cuál marcaste? Sería rehenes y habían, ¿no? Rehenes y habían, ¿verdad? Tómale foto. Rehenes y habían. Gracias, Katy, gracias. Ya vamos a acabar. No hay problema. No hay problema. El profe anterior se pasó, así que. Ahí. Mayor, más diptongos. A ver. ¿Cuál marcaste acá? Religión cristiana, prohibió, ciencia, media, siete, está bien. Ganó, ganó. Tómale foto. Sobre todo los que se han confundido, ¿no? Y la ocho. La ocho. Menos tildes. ¿Cuál marcaste acá? Menos tildes. Menos tildes. Para mí, sírvame té cargado. Son tres en la. Son tres. Acentos escritos son tildes, ¿no? Ortográficos. Está bien, ¿no? Sí, muy bien, Nancy. Ya está. Tómale foto. Siguiente. Ahora te pide más acentos escritos, no menos. Ahora es más. Y gana esa. Dime con quién andas, enfático, y te diré quién eres, dice el refrán. Cuatro, ¿no? Cuatro. Sí, cuatro, ¿ves? Ya está. Siguiente. Alianza Lima Corazón. La 10. Mira, algunos leyeron rápido la A y dijeron te tomaré. Está mal. Pero acá no dice te tomaré, dice te tomaré. O sea, tomaré té con poca azúcar. Ya ves, a veces la lectura, ¿no? Te tomaré está mal, no está bien. Porque no dice te tomaré, dice que te tomaré, tomaré té con poco azúcar. A veces hay que seguir leyendo, ¿no? Porque en la primera pronunciación podemos fallar, la segunda ya como que se va mejorando. Sí, salió bien, tómenle foto. La resolución está bien bonita. La siguiente. Ninguna palabra lleva tilde en la última, ¿verdad? Que seas responsable en tus estudios, es bueno. ¿Dónde estuviste? Acá sí, tilde enfática de interrogación. Está bien. ¿La 11 está ahí? ¿Y la 12? ¿Esa te salió? Solo en palabras compuestas. Claro, vendehumos falta tilde por hiato acentual. Y balompié, la tilde es en la E, claro. Siguiente. Está bien. ¿Cómo me encantaría despedirme cuando lo encuentre? Este cuándo no lleva. Ajá. ¿Ya ves? Tómale foto, esa resolución está bien bonita está. Ya faltan dos y terminamos ahí. Y la 14. Solo en expresiones complejas, o sea, compuestas con guión, sin guión y acabadas en mente. La clave sería tres, ¿verdad? Sería tres, la clave. Ahí sería tres, ¿cierto? Claro, ítalo-peruano, hábilmente y 16. Esas son palabras complejas. Ya he venido en misión dos veces, me parece. Hay que aprender eso. Compuestas con guión, sin guión y terminadas en mente. Y la última. Aún se tilda cuando equivale a todavía. La clave es todavía hay tiempo para el progreso. La B, ¿verdad? Cuando equivale a incluso no va. No va. Ahí estaría. Listo. Y tu caja de claves.